tal amigos de YouTube? Tengan ustedes un excelente día. Bueno, en un video anterior nosotros ya habíamos enseñado que estamos haciendo ya unas modificaciones acá en la casa. Esta es mi habitación. Como ven, ya estamos prácticamente ya con el porcelanato. Faltan todavía los acabados del porcelanato, puerta colocada, hay que limpiarla. Todo esto hay que hacer una total limpieza para luego en lo posterior empastar. Bueno, lo que es el baño, pueden observar aquí, ya está colocado, faltan los acabados, darle una buena limpieza. Pero por lo pronto este video va a ser de esta instalación de este interruptor. Este no es el foco que va, este es un provisional para poder trabajar aquí. Este de aquí es el interruptor donde vaya en el plafón. Como pueden observar, todavía falta empastar la parte de arriba para poder colocar las luces respectivas que van allí. Bueno, este video va a ser para la colocación de este tipo de implementos de pared, en este caso para un motor y un interruptor con una corriente. Aquí en este baño viene perfecto, lo que tú necesitas en tu baño conectar una fritadora o otro tipo de elemento que necesite corriente, simplemente utiliza una vez y ya no necesitas una extensión en todo caso. Bueno, entonces el cableado que está aquí es el respectivo, este es el que viene, digamos, de arriba, la toma que va a tener corriente. Si la cortas, ya no, ya va a ser la de acá, deja de tener corriente el interruptor. Esta es la que va acá al foco, la línea roja que ves allí. Aquí está el negativo, el negro, y el verde, que en este caso va a ser de tierra. No, bueno, hemos utilizado estos colores. Ustedes dirán, bueno, no, que esos no son los colores, pero estos son los colores que bueno, yo personalmente yo utilizo para hacer todo este tipo de instalaciones eléctricas, ¿no? Bueno, entonces yo siempre, fíjate que la línea que siempre va a estar permanecer con corriente es la que va a utilizar para conectar aquí, para puentear aquí en el toma corriente, específicamente porque siempre va a tener la corriente respectiva. Si no, solamente si la conectas del lado que no es, en este caso el cable que está acá, vas a tener corriente solamente cuando enciendas la luz, lo cual no es dable. Así enciendas o apagues la luz, puede permanecer corriente aquí, así que no te equivoques con eso. Entonces vamos a utilizar estos tomacorrientes, que bueno, la verdad es que son sumamente económicos. Estos son de la marca Tecno. Hay de muchas diferentes marcas. Bueno, ya hemos comprado bastante de estos tomacorrientes para poner no solamente interruptor, también tomacorrientes, y también los USB, que son bastante solicitados para el caso de este tipo de instalaciones. Bueno, entonces vamos a proceder a un mini unboxing. Bueno, Tecno es una marca que viene desde Moto. Es una marca, bueno, una marca china bastante conocida por sus productos. En este caso, bueno, esta de aquí se compra aquí en mi comercial, pero son sumamente económicos, pero llegan a costar aproximadamente de 1.60 a 1.90. Aquí tenemos el juego de tornillos. Son estos que están aquí, los juegos de tornillos que están aquí. Y bueno, vienen el par, que son para colocar, enroscar perfectamente también en la caja, ¿no? Mira, aquí está, digamos, el embellecedor, que tú lo vas a retirar antes de, para poder colocar los tornillos en este sitio que está aquí. Bueno, ya vamos a hacer entonces la respectiva instalación. Y bueno, ahora sí, simplemente con un pequeño destornillador te puedes ayudar para ir quitando cada una de las pestañitas. Vas haciendo presión uno a uno aquí, son cuatro sitios, y así ya tienes quitado el embellecedor plástico. En este caso, bueno, tenemos aquí, vamos a colocarlo por acá un momentito. Así que, bueno, este de aquí lo voy a colocar de esta forma, así, en esta forma vertical, cosa que el encendedor va a quedar aquí en esta línea. Cabe recalcar que este no es luminoso, simplemente es así, tiene una línea color gris, no lleva para nada una línea para que pueda encenderlo. En el caso del tomacorriente es fácil identificar. Uno puede ser aquí negativo, positivo. Negativo siempre es más grande, negativo, positivo, y el neutro o tierra, que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces vamos por acá.
aquí debería indicar perfectamente que está. No sé si se alcanza a ver negativo. Y bueno, lo primero, lo más fácil que nosotros tenemos que identificar, bueno, simplemente la tierra, en este caso es esta, el negativo que es este, así que con estos dos nosotros vamos a ir comenzando a armar nuestro toma corriente interruptor y lo vamos a conectar aquí, respectivamente, negativo acá, que es la abertura más grande, y la tierra acá, y ya vamos con el positivo. Entonces simplemente buscamos acá, línea neutro. Puedes observar aquí la línea y neutro, este aquí va a ser positivo, negativo, y lo que es tierra. Entonces el negro va aquí y el verde va acá. Bueno, listo, ya tenemos conectado aquí lo que es tierra. Puedes conectar también, hacer otro, digamos, otra tierra, puedes sacarla de aquí también. No habría ningún inconveniente, más que todo cuando son los tomacorrientes en secuencia. También te puede presentar también esto, así que de aquí también puedes repartir y hacer, digamos, totalmente en línea, así que no había ningún problema para el momento del ajuste, ¿no? Aquí está donde corresponde, en el negativo, en L, ya hace falta colocar lo que es línea, y acá lo que es el interruptor, debería ir ya te voy a indicar cómo tienes que hacer la conexión aquí. Así es como tiene que quedarte la instalación. En este caso, mira, aquí tenemos la el negativo, el positivo, la tierra y el interruptor. Ahora, lo que podría parecer un poco complicado, bueno, aquí tenemos lo que es el tomacorrientes. Tienes aquí el negativo, la tierra. El positivo se va a común. Esto está numerado 0, 1 y 2. Fase 1, fase 2. En este caso vamos a utilizar el común. Este es el que tiene la corriente y no se llega a cortar hasta este punto. Entonces de aquí es que tú tienes que compartir en el común los dos, lo que es la línea, y luego en la L1 o fase 1 comparte ya el cable que se va a cortar, digamos, la corriente con este tipo de con este interruptor. Recuerda que esta línea te indica cuando el interruptor está encendido y ahí estaría apagado. Vamos a hacer una prueba. Bueno, todavía no tenemos todo bien las instalaciones, pero vamos a hacer una prueba de cómo quedaría. Listo, aquí tenemos ya nuestro tomacorriente interruptor. Tenemos el foco que está acá. Como puedes observar, todavía no tenemos el foco definitivo. Aquí van a ir unas luces LED. Así que bueno, con este interruptor yo lo voy a apagar. ¿Sí ves? Funciona bien. Yo aplasto aquí. Y esto me indica que el foco ya está encendido, como lo puedes observar allí. Y si yo presiono acá, simplemente se apaga. Ahora, yo puedo tener corriente aquí. Puedo conectar cualquier tipo de aparato y voy a tener corriente eléctrica aquí. Bueno, entonces vamos a prender ese foco que está allá, que tengo aquí de prueba. Entonces vamos a probar el interruptor. Como puedes ver, se ha encendido. El foco de atrás, que es una extensión. Ahora voy a apagar el foco que está aquí, el que sigue. Y mira, y el foco de atrás todavía sigue manteniendo su luz. Es una forma de comprobarlo, muy fácil. Mira, yo mantengo el foco aquí y así apague. No se va a quitar la energía que va aquí para mi toma corriente, ¿no? Entonces, esta es la forma más práctica de hacerlo. Recuerda, aquí tienes el común. En el común tienes que hacer el puente hacia la línea del tomacorrientes, y acá vas colocando el corte, digámoslo así, que hace nuestro interruptor. Entonces aquí la instalación estaría muy bien con los colores que corresponderían en el caso de este tipo de instalaciones, ¿no? Ahora es ya empernarlo, que es un procedimiento sumamente fácil. Entonces, con los tornillos suministrados en el kit, lo único que procedemos nosotros es a empernar. La mejor combinación que yo necesito es esta, en este sentido, porque si yo necesito conectar algo acá, el cable va y cae acá y no me interrumpe para nada aquí en este momento. Ahora, con este tienes cable suficiente, lo único que haces es lo envuelves, lo tiras hacia atrás y poco a poco vas a ir insertando la caja. Una vez que ya han sido colocados los tornillos en su sitio, ya simplemente lo único que tienes que hacer es colocar este embellecedor que viene también incluido en el propio kit. Lo único que haces es presionar en estas cuatro esquinas, vas a escuchar un clic
y ya está. Y listo, así es como ha quedado una vez que hemos puesto el embellecedor. Como puedes observar, no se ve nada de lo anterior que estaba aquí. Como puedes observar, el apagador funciona perfectamente. Recuerda, la línea te indica que cuando está encendido, por nomenclatura, ¿no? Entonces ahí está muy bien, hemos hecho una buena instalación, bastante segura. Y lo mejor es que voy a tener aquí en el baño un toma corriente donde yo puedo poner cualquier tipo de elemento, cargar un celular, una afeitadora o cosas así. Y bueno, es totalmente práctico, ¿no? Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video. Adiós.